la oportunidad de hacer una junta, me acuerdo perfectamente, fue ahí en el baño donde estábamos de pretemporada, cuando hicimos la junta de presentación de Necaxa, que era el rival de la Supercopa, y uno de los puntos que le hablamos fue precisamente sobre eso. Estamos muy contentos con lo que es nuestra plantilla, pero muy contentos. Tenemos, por supuesto, competitividad por cada una de las posiciones. Tenemos jugadores que pueden desarrollarse en distintas posiciones también, pero hay un tema que tiene que ver con esa competitividad y con ese compromiso que tenemos que asumir. 11 son los que voy a poder elegir en un momento, 18 en lo que es para un partido, y vamos a tener que dejar gente de afuera. Si vas, por ejemplo, a lo que son, lo que tú tienes que cumplir acá, que es la regla 9-9, tienes de sedentarios, lo que es la regla 20-11, algunos que vienen llegando ni siquiera sabían que existían esa regla. Entonces, primer punto, competitividad; segundo punto, compromiso; tercer punto, claridad de parte nuestra. Lo que yo digo ahora, me tengo que decir de aquí a 10 años. Entonces, muy claro en relación a eso. Y ellos saben que el compromiso es, si no juegas, se juegas un minuto, se juegas 30 minutos, se juegas todo el tiempo. Ese es el compromiso que tenemos de nuestros jugadores. Tenemos un grupo espectacular en relación a eso, que es competitivo entre ellos, pero cuando toca la hora de decidir, bueno, me tocó a seguir trabajando porque sé que solo de esa manera me puede volver a tocar. Aquí ganes o no ganes, ganes o aprendas, que es lo que, como decimos las cosas, te da siempre responsabilidad. En esta casa tienes que tener total responsabilidad, no tranquilidad. La tranquilidad la tienes que generar tú porque sabes lo que es. Estás representando una institución con esa dimensión y sabes el reto que tienes por delante, que es el reto más importante del fútbol mexicano. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Y como lo dije ayer, antier, lo que fue la hora de prensa después del partido, me dije que esos tres puntos eran muy importantes, pero son mucho más importantes si los sumas los próximos tres. Esa es nuestra responsabilidad y ese es el trabajo que el equipo ya empezó desde hoy. Con esa dirección, porque sabes que hoy es 12 de agosto, de aquí hasta el final de agosto viene lo que a nosotros nos encanta, que son ciclos cortos, 5 partidos de lo que va a ser el próximo viernes hasta el final de agosto, terminando con Chivas de 31. Entonces, o sea, estamos muy contentos de poder estar disputando las situaciones en esas instancias. Si miras en lo que tocó a la calificación anterior a esta fecha, pues estabas a 2 puntos de Liguilla. Ahora estás a 1, después de esta fecha. Estabas a 4 puntos del cuarto lugar, sigues a 4 puntos del cuarto lugar. Estabas a 7 del primero, sigues a 7 del primero. Pero se mira de lo que es una tabla que le invito a ustedes a hacer, porque ese también es más correcto. Lo que tocaba a los 15 partidos, a los 5 bloques, perdón, 15 partidos y 45 puntos. Un poco más potente, más explosivo de los que tenemos en esa posición. Ryan ha tenido la oportunidad de trabajar con nosotros hasta ayer fuera de lo que era la dinámica del grupo. Hoy por primera vez trabajó integrado con el grupo dentro de la cancha y le dimos un trabajito extra en la parte final también, porque mañana va a viajar para su tema de la visa de trabajo. Vamos a ver cómo va a regresar en ese día, vamos a ver cómo se resuelve el tema de la visa de trabajo, la visa de Estados Unidos, para saber si lo podemos contar con él de una vez. Pero en particular esos son los temas, ¿no? En términos de tener más explosividad, de tener más potencia, de tener más velocidad en lo que son los ataques a los espacios. ¿Forma física, cómo lo sientes? Aquí ganes o no ganes, ganes o aprendas, que es lo que, como decimos las cosas, te da siempre responsabilidad. En esta casa tienes que tener total responsabilidad, no tranquilidad. Tranquilidad tienes que generar tú porque sabes lo que es. Estás representando una institución con esa dimensión y sabes el reto que tienes por delante, que es el reto más importante del fútbol mexicano. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Y como lo dije ayer, antier, lo que fue la hora de prensa después del partido, me dije que esos tres puntos eran muy importantes, pero son mucho más importantes si los sumas los próximos tres. Esa es nuestra responsabilidad y ese es el trabajo que el equipo ya empezó desde hoy con esa dirección, porque sabes que hoy es 12 de agosto, de aquí hasta el final de agosto viene lo que a nosotros nos encanta, que son ciclos cortos, 5 partidos de lo que va a ser el próximo viernes hasta el final de agosto, terminando con Chivas de 31. Entonces, o sea, estamos muy contentos de poder
estar disputando las situaciones en esas instancias. Si miras en lo que tocó a la calificación anterior a esta fecha, pues estabas a 2 puntos de Liguilla, ahora estás a 1 después de esta fecha, estabas a 4 puntos del cuarto lugar, sigues a 4 puntos del cuarto lugar, estabas a 7 del primero, sigues a 7 del primero. Pero si miras en lo que es una tabla que le invito a ustedes a hacer, porque ese también es más correcto, lo que tocaba a los 15 partidos, a los 5 bloques, perdón, 15 partidos y 45 puntos,